¿Qué tal, amigos, amigos, amigos de la cabina? Qué gusto saludarlos en este miércoles 23 de septiembre del 2020. Iniciamos en esta mañana con información muy importante desde Puerto Escondido, Oaxaca. Y es que al grito de Goya, la Universidad Nacional Autónoma de México da la bienvenida a muchos estudiantes. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grau, dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso a la máxima casa de estudios, quienes iniciarán el ciclo escolar con clases a distancia, y anunció que la institución educativa facilitará préstamos de equipo de cómputo y espacios con conectividad en contexto de la pandemia por COVID-19. En un video desde la Biblioteca Nacional en Ciudad Universitaria, el rector destacó que los docentes se empeñarán en superar los retos que impone la realidad sanitaria y dijo que la UNAM trabajará para lograr con equidad estos resultados. Reiteró también que cuando la emergencia lo permita, el regreso presencial a las aulas será gradual, protegiendo a los grupos vulnerables y con las medidas sanitarias aprobadas, entre ellas también el uso obligatorio de cubrebocas. Este lunes, alrededor de 350 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron el ciclo escolar 2020-2021 vía remota y en condiciones inéditas derivadas de la pandemia. Y en los espectáculos tenemos que a Supergirl le cortan la capa y anuncia su final para el 2021. La actriz Melissa Benoist utiliza su cuenta de Instagram para dar la triste noticia a los fans de la prima de Superman, donde escribió un emotivo mensaje acerca de lo que representó interpretar a Kara Danvers. Dijo estar muy emocionada de que puedan concluir y planificar la conclusión de un viaje increíble y que no puede esperar a que vean lo que ha preparado para esta última temporada, que estará increíble con Supergirl. Y pues realmente ha sido un año muy muy caótico el 2020 en todo el mundo. Las imágenes que vamos a ver a continuación fueron captadas en Ciudad Obregón, Sonora, México, en este mes. Una persona que radica en el fraccionamiento Monte Carlo graba este extraño círculo de humo negro que se ve avanzando y girando por el cielo. Es difícil explicar de qué se trata, pero algunos investigadores de fenómenos meteorológicos creen que pueda ser provocado por alguna explosión en alguna falla en los transformadores de energía eléctrica. Aunque muchas personas que se encontraban en el lugar aseguran no haber escuchado ningún estallido cerca de ahí. Y la verdad que esto es algo que no sucede la primera vez. Algo similar también sucedió en el año 2015 en una localidad llamada El Tigre, en Argentina. Ante decenas de personas que vieron que este humo avanza y desaparece en cuestión de segundos. Es algo que hasta el momento se desconoce de qué se trata. Pero tú tienes la última palabra. Dime qué te parece o qué piensas al respecto. Déjanos tus comentarios aquí abajito del video. Y si te gustó, dale like y también comparte. Yo soy Aldo García y antes de despedirme con la reflexión del día, te recomiendo que visites la página oficial de Tapioca Lilith. Si tienes un antojo para el día de hoy, recuerda que un postre rico, saludable y delicioso lo encuentras en Tapioca Lilith. Y por cierto, también saludamos a nuestro nuevo integrante de publicidad aquí en la cabina, al consultorio dental Agua Marina, aquí en Puerto Escondido. Muchas gracias por integrarse a la publicidad con la cabina. Nos vamos, no sin antes despedirnos con la reflexión para el día de hoy, que dice así: ¿sabes qué sucede cuando los años pasan? Ves el amor de una forma diferente. Te enamoras del alma de las personas. Solo quieres amor y tranquilidad. Aprecias más la vida, porque notas que la conciencia te dice que nada es para siempre. Y lo más importante, que cada minuto es un milagro por estar vivo.
Soy Aldo García, muchas gracias por estar siempre al pendiente de la cabina y su información. Seguimos en línea.